tarde. Este es un ciclo denominado Después de Guernica, encrucijadas políticas de nuestro tiempo. Pasado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y Red Editorial, con el acompañamiento del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. La violencia y la represión desplegada por el Estado frente al reclamo de centenares de familias reclamando su derecho humano a una vivienda digna, entendemos que fue el punto de inflexión para que el gobierno oficializara su política. Mientras desplegaba la represión frente al derecho humano a una vivienda digna, que está reconocido constitucionalmente, que expresamente está establecido en el artículo 11 del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Un derecho a la vivienda digna. Frente al reclamo de este derecho, el Estado despliega su violencia y la represión. Mientras tanto, dialoga amablemente y en inglés con el Fondo Monetario Internacional. Entonces creo que Guernica viene a sintetizar esta violencia, este crimen atroz del que nos advertía Rodolfo Walsh en 1977, cuando decía que los crímenes que se estaban cometiendo tenían como explicación el crimen atroz, que era ajustarse a las políticas del Fondo Monetario Internacional y los organismos internacionales. Porque mientras este gobierno despliega su violencia y la represión frente al reclamo de las personas por el derecho a la vivienda, sigue negociando, renegociando y pagando una deuda que debió ser denunciada como odiosa e ilegítima ya en 1983, que pasó de 1976 de 7 mil millones de dólares a una deuda cuando se fueron los genocidas de 43.500 millones de dólares, con Alfonsín llegó a 67.000 millones de dólares, con el rey de Anillaco tuvimos 150.000 millones de dólares y Macri nos deja una deuda externa de 280.000 millones de dólares. Entonces, esta política que despliega el Estado, esta voz que se oficializó con la represión de Guernica, es lo que nos convoca a pensar en estas encrucijadas en estos tiempos. Para hablar de esto, convocamos a dos mujeres que no necesitan presentación. Una de ellas es Miriam Bregma, que solamente diremos que es actualmente legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, referente por el PTS en Frente de Izquierda y referenta nacional del FIT. Y bueno, Norita Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, para mí la mujer maravilla. Así que bueno, para conversar de esto, la idea sería comenzar a hablar de qué nos deja este primer año de gobierno atravesado por la pandemia. Miriam, acabas de presentar un informe en la legislatura sobre la violencia desplegada en este año, si querés comentarnos para comenzar a conversar. Bueno, mira, sí, el informe que acabamos de presentar tiene que ver con la situación represiva en la Ciudad de Buenos Aires, porque yo presido la Comisión contra la Violencia Institucional de la legislatura, así que en el informe hace referencia específicamente a eso. Pero los datos que hemos conocido en los últimos días creo que son una alarma en todo el país. Hemos visto que en una situación que es muy particular, porque analizar estadísticas represivas en el marco de que la mayor parte de la población estuvo en sus casas, es complicado, es difícil de comparar con otra etapa de la historia, cuando mucha gente no iba a trabajar, los pibes y las pibas no concurrían a las escuelas, es decir, con una característica bastante anómala, el último informe que presentó Correpi hace unos días, da una cifra que me pareció muy alarmante. Mira, durante el gobierno de Macri, que fue un gobierno netamente represivo, hubo un muerto por violencia policial, violencia institucional, cada 18 horas.
Y este año, durante pandemia, da uno cada 20 horas, o sea que no hay tanta diferencia. Estamos hablando de una situación que nos tiene que llamar la atención, que nos tiene que alertar y que nos tiene que preocupar. Después estuvo la represión directamente de características políticas dirigida, como fue el caso de Guernica, que vos mencionabas antes, y yo creo que ahí hay una línea de muy, muy directa con relación a la deuda, al Fondo Monetario. He escuchado estos días a Norita denunciar también nuevamente hacia dónde va el país, ¿no? Cuando se reconoce una deuda odiosa como la que tiene la Argentina, y yo creo que hay una relación muy directa entre ambos temas. Porque aunque uno no cuestione de conjunto este sistema capitalista que lleva a que unos se enriquezcan cada vez más y otros cada vez vivan peor, etcétera, etcétera, hay un dato que es objetivo y que esto no lo puede negar nadie. De la dictadura para acá, que fue cuando se produce el gran incremento, el gran saqueo del país a través de la deuda externa y todos los mecanismos que van creando, como la prórroga de jurisdicciones, es decir, que si hay una disputa, esto se juzga en Nueva York o en Londres, que las deudas se pagan sin chistar, todos los mecanismos que van haciendo para someter a la Argentina y a la región, van constantemente coordinados en la decadencia de las condiciones de vida del pueblo argentino. Y uno de los temas donde más repercute eso es en el tema de la vivienda. Y es sencillo, porque cuando uno vota un presupuesto, lo viví como diputada nacional, vemos la discusión este año, cuando uno vota el presupuesto decide a dónde va el dinero. Y la Argentina está viviendo bajo un régimen del Fondo Monetario Internacional, es decir, se estructura cómo se va a pagar la deuda, cómo se le va a pagar a los acreedores privados, a los llamados buitres, y después lo que queda es lo que se reparte y lo que se discute cómo se solventan las necesidades sociales. Por eso en estos días estamos discutiendo, a la par de todo esto, cómo se van a ahorrar un punto y pico del PBI en las jubilaciones. Es decir, el recorte para las políticas del Estado no viene de ninguna manera de sacarle a los acreedores, de sacarle al Fondo Monetario, sino que lo que se recorta es lo otro. Entonces me parece que algunas características que dejan este año es que siguió habiendo una importante violencia policial a pesar de las condiciones de encierro de gran parte de la población, que hubo un empoderamiento de las fuerzas de seguridad producto de la pandemia y que eso también incrementa los índices. El caso de Facundo y otros casos como el de Luis Espinosa en Tucumán y demás son una clara muestra de eso, de ese empoderamiento que les dieron, ese control de la calle, y lo que digo de un régimen del Fondo Monetario que es el que estructura los gastos y los destinos del dinero público en el Estado. Entonces, eso me parece todo muy importante, y solo para cortar acá agrego un elemento que para mí hay que tenerlo presente a futuro. Rechazo absolutamente la idea del ejército cumpliendo tareas sociales, diciendo que el ejército es necesario para llevar comida a los barrios, que el ejército es necesario para repartir las vacunas, que el ejército. Me parece que se está yendo peligrosamente a una idea de reconciliación y que, como está la pandemia en el medio y todo lo que la pandemia produce, va pasando un poco desapercibida. Pero nunca estas experiencias han terminado bien en toda América Latina. Siempre se encuentra una excusa para reinsertar a los ejércitos genocidas, a las Fuerzas Armadas genocidas, en la vida social interna del país, y creo que eso también ocurrió durante la pandemia, y lo pongo como alerta, más allá de que hoy la foto que muestren sea su cara más amable. Bueno, paro ahí por si querés preguntarme algo más. Bueno, sí, la verdad es que es cierto que siempre se avanza de alguna manera para volver a instalar el ejército y decir que son los salvadores, parecen personas especializadas en trabajo social, y es el ejército que siempre ha hecho y ha cumplido siempre la misma función. Entonces, realmente es como vos decís, ¿no? ¿Cómo lo van queriendo instalar para que haya como una reconciliación? Nos reconciliemos. Norita, te escuchamos. De largo. Bueno, creo que es el momento oportuno para que, como al principio de este gobierno, pidió que si él se equivocaba, el pueblo se lo recordara. Creo que es el momento de recordarle de que las políticas que están ahora en vigencia no son para nada favorables a una justicia social.
Y eso es, además, dar a la policía un lugar específico de héroes no está bien tampoco. Entonces yo creo que ahora hay que decirlo con todas las letras, esta política que lleva el gobierno es una política que cada día va hambreando más al pueblo. Lo vemos todos los días, cada vez hay más gente pobre y aunque hacen aparentes esfuerzos, el tema de la vivienda es un tema pendiente que todavía está perjudicando a muchísima gente. Yo creo que ahora hay un momento donde hay que poner todas las fuerzas en estos días, además estos días que el Congreso sigue trabajando, hay que apurarse para buscar leyes que favorezcan al pueblo y que podamos terminar ya con la pobreza. Lo de Guernica marcó un comienzo de un destape, de un destape de una situación que fue increciendo y hasta el día de hoy siguen todavía desalojos en varias provincias nuestras de acá de la Argentina. Así que también eso hay que tenerlo en cuenta y hay que seguir trabajando para tratar de hacer un camino que nos marque un cambio como necesitamos, un cambio para que el país tome un rumbo que sea un rumbo de justicia social. Gracias, Norita. Pensando, ¿no? Esto que decía Miriam de analizar un año diferente porque la gente no está en la calle, los chicos y las chicas no transitan. Y sin embargo, este dato de Correpi de un muerto cada 20 horas frente al año anterior, donde se suponía que había como, siempre se intenta una explicación de por qué pasa, ¿no? Entonces hay una explicación de, bueno, los troscos, bueno, la gente, bueno, ahora resulta que no hubo nada de esto y sin embargo quedó más plasmado, creo, que de dónde surge la violencia del Estado. Porque fíjense que en el caso de Bulacio, en la ciudad de Buenos Aires, fueron los edictos policiales que generaron a Walter Bulacio, o sea, una desaparición y una muerte, una condena de la Corte Interamericana. En el caso de Iván Torres teníamos las averiguaciones de antecedentes y con esto era una política del Poder Ejecutivo con una legislación que permitía tanto a la policía detener para averiguación de antecedentes. En el caso de Santiago Maldonado fue la habilitación de la flagrancia, claramente habilitando a las fuerzas a no contar con ninguna orden. Y este año, Luis Espinosa y Facundo Astudillo Castro es la puesta en funcionamiento del ASPO, o sea, de una orden del Poder Ejecutivo que habilita a las fuerzas de seguridad a detener sin ningún control judicial. Y estas represiones que se plasman en desapariciones forzadas, vemos también en relación a las mujeres, ¿no? Porque tampoco los femicidios han mermado, diríamos, en este año que se suponía que había un control hacia afuera, pero quedamos las mujeres en este control hacia adentro. ¿Qué reflexión tienen en relación a esta violencia que también se vio contra las mujeres y las disidencias identitarias? Bueno, y hay que tratar de seguir adelante y de ahora en más lo que hay que fijarse es que la justicia actúe con la celeridad que requieren estos casos. Ahora hay muchos consultorios para tratar el tema de mujer. Es el momento para intensificar la búsqueda de una justicia ya que no se pierda tiempo y que realmente
cuando una mujer denuncia una violencia familiar, una violencia íntima, ya inmediatamente tiene que tomar partido las autoridades, inmediatamente poner en juego todos los mecanismos para salvar la vida de la persona que va a hacer la denuncia. No, ¿cómo ves vos, Verónica, las leyes? ¿Cómo las ven ustedes las leyes desde lo que es la institución, desde donde la legislatura se maneja? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, contesto yo. Mirá, creo que también la pandemia influyó mucho en esto, porque se salió a la luz algo que muchas, especialmente muchas, veníamos diciendo, que las leyes en sí mismas tienen, las leyes penales, sobre todo en los casos de femicidio, violencia contra las mujeres, violencia de género, tiene un límite importante, porque la principal fuente de violencia está en el propio ámbito que rodea a la mujer. Y creo que con la pandemia se vio esto, por eso aumentaron tanto los casos. El encierro, la mujer, en muchos casos habiendo perdido la fuente de ingresos, le daba todavía más atribuciones a este varón que quiere utilizarla, que quiere imponerle sus decisiones, como si la mujer fuese una posesión suya. Entonces creo que también la pandemia influyó en que conociéramos tantos casos de violencia de género durante este periodo, y por eso la solución tiene que ser una solución absolutamente integral, que las mujeres, cuando son víctimas de violencia, cuando son sometidas a estas situaciones, tengan la posibilidad de acceder rápidamente a una vivienda. Una mujer se puede ir con sus hijos a un refugio 1 o 2 días, pero necesita verdaderamente tener garantizada una vivienda. Necesita que, si tiene que cambiar sus hijos de escuela, rápidamente se les concedan vacantes nuevamente en una escuela y se puede ir a otro lado. Es decir, muchas de estas cuestiones que nosotros veníamos planteando en los años previos, creo que en la pandemia también se hacen muy, muy patentes, fundamentalmente porque pone como sobre la sociedad todas estas cuestiones tan terribles, ¿no?, de la violencia que nace del propio hogar de la mujer. Entonces me parece que ahí hay un tema que tiene que ser una gran experiencia para reorientar las demandas que veníamos teniendo. Y después, por algo que dijo Verónica, a mí me parece muy importante también señalar que esto que ella nombraba como las distintas etapas de represión, y claramente el macrismo habilitó esto de la flagrancia, ¿no? Cambió las leyes para aumentar las posibilidades de que las fuerzas de seguridad actúen diciendo: hay flagrancia, me meto en la pull-off, asesino, desaparezco, quemo las casas, lo que sea, lo que considere. Bueno, esa ley sigue vigente. Esa ley que cambió Macri aumentando las posibilidades de actuar en condiciones de flagrancia sigue vigente. Entonces, en este, como en otros tantos temas, nosotros vemos que la pandemia no es excusa para que estos temas no se traten. Nosotros queremos que se termine con esas atribuciones que le dio el macrismo, este como otros tantos temas, ¿no? Yo siempre denuncio la ley del arrepentido, tantas otras cosas. No puede ser que todo ese andamiaje siga totalmente vigente, porque cuando lo necesitan, lo van a volver a usar. Así que, como militantes antirrepresivas que somos, creo que es muy importante señalar que eso no puede seguir en pie. Señorita. Bueno, sí, tenemos que tener en cuenta que todo este tema de la pandemia abrió puertas que realmente tendrían que haber estado más cuidadas. Y esta permisividad que hay es la peligrosa en todos los ámbitos. Eso de que la persona va a hacer una denuncia a la comisaría y te diga: no, tiene que dejar pasar 24 o 72 horas, bueno, tiene que terminar. Hay que modificar las leyes sociales y hay que modificarlas para que se cumplan. Entonces, es lo que decimos siempre, que estamos atrasados. Leyes hay, pero no se cumplen como tienen que cumplirse. Creo que allí debe haber un control para que la gente esté segura, y no que hasta en la casa ahora con la pandemia hay una inseguridad social muy grande. Así que creo que hay que modificar
o actualizar todas las leyes y una por una revisarlas para modernizarnos con las leyes, porque los tiempos cambiaron y también las situaciones se están dando muy aceleradas. Claro, sí, nosotros lo que vemos en el caso de las desapariciones en democracia, que esto lo ha dicho el informe de interdisciplinario de expertos y expertas independientes en el caso de Santiago Maldonado, advirtieron la ausencia de legislación, a pesar de tener tantas leyes, tantos tratados internacionales y ser Argentina pionera en el mundo en relación a las desapariciones forzadas. Lo cierto es que falta legislación para prevenir, para detectar, para investigar y sancionar las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales desde 1983 a la fecha. Y tiene razón ahorita con esto de que tenemos que, tiene que haber modernizarnos porque en definitiva la sofisticación en los crímenes también se están generando. Por ejemplo, nosotros entendemos que la aparición de los cuerpos es una sofisticación de la desaparición forzada. Lo vimos en el caso de Santiago, que parece que al aparecer el cuerpo desapareció el delito, e igual que lo que pasó con Facundo Astudillo Castro, que desaparece y una vez que aparece el cuerpo pareciera como que no existió delito. Y nosotros entendemos que es una práctica, es una sofisticación de la desaparición forzada. Entonces, pensando en las leyes y en los mecanismos, ¿qué pensás, Miriam, que deberíamos trabajar, deberíamos pensar, que deberíamos exigir? Mira, creo que primero lo que mencionaba, todas las leyes, no hay por qué naturalizar las leyes o legislación que se va poniendo, incluida la ley antiterrorista y demás, que son leyes, bueno, no, con ahorita la hemos denunciado muchas veces, leyes que exige Estados Unidos para reprimir los pueblos de América Latina, van quedando, algunas usan más como la flagrancia, otras menos, pero siempre están latentes para todas esas cuestiones. Pero creo que lo fundamental para avanzar en esto es la movilización, sigue siendo la movilización y la organización como demostramos las mujeres en la calle. Hoy recién hablábamos de la violencia de género. Bueno, en este momento, estos días, Mendoza se ha levantado completamente rechazando un caso brutal que ocurrió en la provincia y las mujeres seguimos mostrando que para conquistar derechos necesitamos movilizarnos. Y yo creo que la Argentina tiene una larga tradición de movilización antirrepresiva, lo digo delante de Nora Cortiñas, ¿no? Como si hubiese que contarle algo, pero creo que sí, que cuando hablamos del ejemplo de las madres, de las abuelas, no estamos hablando de cosas simbólicas, estamos hablando de cosas muy, muy concretas y es cómo hemos enfrentado siempre las políticas represivas, porque yo creo que se pueden cambiar mucho las leyes, se puede hacer de todo, pero si vos ante un reclamo de vivienda elegís desalojar para hacer un country, que fue lo que pasó en Guernica, no hay ley que eso lo pare, porque es una decisión política. Entonces me parece que con nuestra movilización y con la organización lo que tenemos que hacer es levantar bien alto esos reclamos y que estén vigentes. El caso de Santiago es uno. Hoy Santiago sería alguien que está en Chile. Un hippie que se fue por ahí, que lo vieron en España o en Entre Ríos, porque no importaba mucho dónde lo habían visto, si coincidía o no coincidía. Las versiones para denostar la lucha popular siempre están, y la única manera de enfrentarlos, y que yo creo que va a haber justicia por Santiago, porque hay una pelea detrás que lo sustenta, está en la movilización y está en la organización, y creo que hay que volver a retomar los mejores ejemplos que ha tenido la Argentina. Para enfrentar eso, ¿no? Porque si se habla en el mundo de la lucha contra la impunidad en la Argentina es porque nunca se bajó los brazos y tal vez con otra forma, frente a otras maneras represivas, nuevamente estamos ante una situación que nos vuelve a poner a prueba de cómo enfrentar esto que vos muy bien denominaste la sofisticación de los mecanismos represivos. Y lo otro es la impunidad con la que se van tapando estos casos y parecería que no se avanza como se tiene que avanzar. El caso de Astudillo es un claro muestreo de que las fuerzas de seguridad están dispuestas a tapar estos delitos tan graves de lesa humanidad. Y
acompañado con la acción política de un gobierno que no se decidió a tomar el toro por las astas y a exigir que toda la justicia salga a la luz, toda la verdad salga a la luz. No se puede engañar a una familia y ocultar un crimen tan terrible como el de Facundo. Creo que ya es hora que desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene que salir a la luz los nombres de los autores de este delito tan aberrante que se cometió con Facundo. Bueno. Estos días estuvimos conversando con Sergio Maldonado en relación al caso de Santiago y del informe. Y la pregunta de Sergio todo el tiempo es, ¿qué pasa con una Secretaría de Derechos Humanos de Nación donde está al frente un nieto recuperado? ¿Qué pasa con un gobierno donde las personas que hoy están... acompañaban los reclamos en el año 2017, 2018. Y entonces la pregunta es esta, ¿no? Norita siempre nos enseña que una siempre tiene que estar frente al Estado, hay que mirarlo, hay que Sí. mirarlo, siempre estarlo fuera para poder reclamar. Pero, ¿qué decirles a las personas como Sergio, como Cristina, la mamá de Facundo, que se acercó hasta el presidente, que le regaló un perro? ¿Qué hacemos con estos discursos y estas formas para mantenernos siempre claras frente a la violación del Estado? Bueno, pero cuando los organismos internacionales están exigiendo al gobierno que cumpla con los tratados, vemos que se dilatan y nunca hay una respuesta como tiene que ser correcta, ética y de acuerdo a las circunstancias. Creemos que hay que seguir exigiendo, y como ya dicen ustedes y Miriam, la calle es la mejor el mejor camino, y que desgraciadamente con la pandemia nos encontramos atados y no podemos recurrir. Sin embargo, tenemos que volver a la calle para exigir para que la Argentina no sea el reino de la impunidad y no se vuelvan a repetir estos hechos tan aberrantes. Sí, yo quiero agregar solamente una frase que me acordaba que siempre decía la compañera Adriana Calvo de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Adriana siempre decía, los derechos humanos solo los viola el Estado, solo los violan los gobiernos. Entonces, si hablamos de violación de los derechos humanos, hay que mirar ahí. No, no es un problema de personas o qué personas ocupan determinados cargos. Hay una Claro. violación de derechos humanos y ahí es donde está la responsabilidad y de ahí es donde tiene que salir la respuesta. Y creo que el caso de Santiago demuestra mucho eso, ¿no? Porque no podemos dejar que gane la impunidad. No podemos dejar que gane la impunidad. No podemos dejar que el Poder Judicial mire para otro lado. No podemos dejar que no se hagan todas las pericias y que se contemplen los pedidos de la querella. Creo que en cada uno de los temas nosotros volvemos a pensar en eso, de dónde focalizar el reclamo y cómo y por qué tenemos que guiarnos. Yo creo que estamos en un momento complejo, en un momento complejo porque la situación social empieza como a aparecer, creo que Norita lo decía antes también, por el tema de las tomas de tierra. Es como que la gente estuvo al principio con la cuarentena y con todo soportando muchas cosas, pero cuando uno vuelve y empieza a retomar la vida y ve que el sueldo le alcanza menos que antes de comenzar la pandemia, ve que se está peor, ve que no se mejoraron las condiciones de vida, sino que empeoraron, ve que hay más desocupación, que cerraron un montón de negocios, de gente que tenía pequeños localcitos, que con eso sobrevivía, que todo eso no está, uno empieza a ver que hay una situación que es muy crítica socialmente y que la respuesta no podemos permitir que sea la represiva. Entonces, me parece que estamos en una situación todavía de medio de transición, porque a la par empiezan a aparecer luchas muy importantes. Bueno, en este momento una huelga aceitera que tiene ahí el corazón del capitalismo agarrado, porque son los grandes sectores que ganan tanto, tanto dinero cada año, que manejan los puertos, que manejan las exportaciones,
que manejan el dólar, manejan todo, y los trabajadores paran y se les para todo, se terminó todo. Entonces, creo que empieza a haber en eso y en otros lugares. Sí. Y también en estos días, hoy exclusivamente, hay una gran protesta de los trabajadores de la salud, pero sí, están dejados de lado, son reprimidos, maltratados, ¿no? Y ganan una miseria. También está el país con tecleando en lo que es la política económica, pero bueno, si se cumple la exigencia a las aceiteras y se cumple para que estos ricos paren de robar y robar al Estado, vamos a salir adelante. Pero para eso el gobierno tiene que estar muy firme y, vuelvo a insistir, tiene que suspender el pago de la deuda externa, tiene que hacer una auditoría y mostrar que podemos salir adelante cuando dejemos de pagar una deuda que no debemos. Bien, gracias. Bueno, para ir redondeando todos estos ejes, ¿no?, de lucha que tenemos en la provincia de Chubut, por ejemplo, ahora el pueblo en las calles pudo parar la instalación de la mega minería en la provincia de Chubut, una pelea realmente muy en las calles, todo un pueblo movilizado y que demuestra una vez más que es en las calles donde vamos a poder hacernos escuchar. Entonces, bueno, para redondear, ¿qué piensan? ¿Cuáles van a ser los ejes para el año 2021 que se nos viene? ¿Cuáles van a ser? ¿Cómo van a transitar los derechos humanos y la violencia del Estado? ¿Por dónde creen que va a pasar? Bueno, arranco yo, así cierra Norita después. ¿Querés, Norita? Sí, así vos. Bueno, no, por lo que decís de Chubut, me parece que resume un poco, por lo menos, cuál debe ser nuestra perspectiva. Yo creo que nuestro lenguaje sigue siendo el lenguaje de la movilización, que las mujeres reclamando por el derecho al aborto en la calle, que los pueblos que enfrentan en Mendoza la defensa del agua, en Chubut, la lucha contra la megaminería y tantas otras expresiones que hay en este momento, son la muestra de que ahí está la verdadera fuente de derechos, los verdaderos reclamos, y que en la Argentina sigue todavía habiendo un potencial enorme de causas que movilizan, y que eso es muy bueno, ¿no? Eso es muy bueno, porque todo el tiempo se juega con esta idea de que hay que esperar que el Estado resuelva, que hay que esperar que todo venga de arriba, y yo creo que en la Argentina una y otra vez vuelven a surgir estos movimientos enormes, como surgió el de mujeres, como ahora aparece también o reaparece este movimiento contra la megaminería por las causas socioambientales, que son la verdad para mí la fuente de esperanza para el año que se inicia, que es lo que vos decías, que es que vamos a seguir defendiendo, y solo para terminar, que si seguimos atados a la deuda externa, eso impone, ordena un plan económico, pero también ordena una política social para la Argentina, por eso mi repudio a esa deuda, y bueno, todo lo demás que ya dijimos, gracias. Bueno, sí, y después seguir uniéndonos, y que las diferencias políticas no hagan que debilitemos la lucha para salvar a la Argentina de esta situación, que no es solo la pandemia, sino que se ha descubierto que la Argentina estaba atrasada en lo que era la justicia social y la atención al pueblo de tus necesidades básicas. Creo que uniéndonos y trabajándonos todos con un mismo ideal, vamos a vencer seguramente. Y ahora vamos a demostrar el día 29 en la calle que será ley, y que juntos, empujando, vamos a ganar este pañuelo verde para salvar la vida de las mujeres más pobres. Gracias por invitarnos. Muchas gracias. Y bueno, gracias. Y tu saludo final, muchas gracias, Miriam. Sí, gracias. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos presentes. Presente. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos presentes. Presente. 30.000 detenidos y detenidas desaparecidos presentes. Presente. Los pibes caídos bajo la bala policial asesina
presentes, las mujeres víctimas del femicidio presentes, presentes. ahora y siempre. Venceremos.